Ciao a tutti, ciao cari amici. Oggi vi presenteremo la realtà di uno degli istituti con cui lavoriamo, l'Istituto Luzmila Macheira, che si trova qua al centro di Lima. Con questo istituto collaboriamo nell'ambito del progetto Sui Sentieri della Famiglia, intervento di sostegno senza distanza che Micina svolge qua in Perù. Vi prego, seguitemi e vi faccio conoscere la realtà dei ragazzi che vivono qua. Spazio in cui i nostri ragazzi studiano, sono delle ore di studio pomeridiano, no? Sono appena rientrati e la prima cosa che fanno dopo aver mangiato è prendere i compiti e svolgerli, no? Adesso entriamo nella cucina del ristorante dell'Istituto Luzmila Macheira e parliamo un attimo con Carlos. Vediamo cosa sta facendo. Seguito. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te interrumpimos con la actividad de cocina. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estoy trabajando en la cocina. Ok, veo que estás bastante ocupado. Déjame hacer limpieza porque ahorita estamos en la limpieza. Limpieza. La hora general del almuerzo ya pasó. Ya pasó la vida. ¿De qué hora quiero eso aproximadamente? 12 hasta las 3. Lo que queda después es un desorden increíble. Sí, es un desorden increíble. ¿Muy difícil? No, claro, ya sabemos, ya estamos acostumbrados. Están acostumbrados, saben y saben lo que tienen que hacer. Claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quién ha cocinado hoy día, por ejemplo? Algo rico. Algo rico, como seco a la norteña. Seco a la norteña. No lo he comido, pero suena rico. Ya, pero es un poco picante, E adesso siamo qua al laboratorio di serigrafia dell'istituto. Vediamo un po' cosa fanno i nostri amici. Seguite. Entre las italianas que entre la tapas no de las italianas sí Mina, más favorita es italiana Parma y qué más Milan Juventus ya bueno un poco de todas entonces no italiano Balotelli Balotelli Charawi pero Charawi Italia aparte de otra cosa que no sea fútbol que se le viene a la mente pasta el Vaticano la pasta para comer el Vaticano el Tonelito Panetón Torino ¿Qué más se le viene a la mente si hablamos de Italia? Las zapatillas El Vaticano, ya mencionamos otra cosa. La marca El Coliseo Romano. El Coliseo. Ay,